Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Consejo Municipal conoció proyecto para la remodelación del parque. La comunidad opina sobre esta futura remodelación y nos cuenta cómo se imagina la plaza. Contratista de la obra da a conocer el proyecto a la comunidad. Se completaron 9 meses de trabajos en la construcción del parque educativo. Asoagricultores realizó su asamblea de asociados y proyecta abrir mercado con diferentes productos. Municipio habla sobre el retorno. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Desde la administración pasada se gestionó un proyecto para la remodelación del parque de la plaza principal que iniciará en marzo. El 13 de febrero, en el Consejo Municipal, se hizo la socialización del proyecto para la intervención del parque de la plaza principal, el cual el Consejo Municipal quería escuchar porque no conocíamos cuál era el planteamiento frente a esta presentación. Se hicieron algunas recomendaciones que desde los que estaban presentes en el Consejo Municipal veíamos de interés. El alcalde municipal tomó nota de ellos y va a mirar cuáles cambios son factibles de hacer y cuáles no. Lo que buscamos es que el parque municipal que se haga en Granada sea un parque acorde a las necesidades y a los intereses de toda la comunidad granadina. De acuerdo al diseño, lo que se tiene contemplado es más la intervención de la plaza, que es el parque como tal, y parte de la vía se intervendría para el tema de vías de andenes para peatones. El proyecto tiene como fecha de iniciación el 3 de febrero, pero por algunos motivos esta fecha se ha venido postergando. El 23 del mismo mes inició el cerramiento del espacio Intervenir. Es un proyecto que viene de la administración anterior, la remodelación del parque, de la plaza principal. Hoy fue socializado del Consejo Municipal, por lo menos más al detalle, los diseños de lo que se piensa hacer en la intervención. Básicamente queremos hacer algunas observaciones y sugerencias porque obviamente un compromiso que yo hice en campaña fue la reubicación del kiosco. Desafortunadamente en este contrato que otorgó FONADE no podemos hacer esa reubicación, pero sí vamos a pedir que nos dejen el espacio, por lo menos la ubicación en donde queremos hacer el nuevo kiosco con otros recursos por otro proyecto diferente. Pues de acuerdo pues al diseño y a lo que se planteó aquí pues al consejo y a la alcaldía, digamos, se va a tener en cuenta el tema de movilidad en la plaza para no afectar a los comerciantes o a la circulación de los vehículos. Entonces, digamos, parte pequeña de la vía se va a intervenir y gran parte se deja pues como está para que no afecte el tema de circulación. El contrato tiene un tiempo de ejecución de 6 meses. Durante este periodo, la administración tiene algunos planes de contingencia para las actividades que se venían desarrollando en este espacio. Aunque el proyecto no se socializó con la comunidad, los habitantes del pueblo nos dieron su opinión sobre la futura intervención. Estuvimos escuchando algunas opiniones de la comunidad sobre esta remodelación del parque. Encontramos coincidencias en cuanto al tema del parqueo de vehículos, la feria de ganado y la entrega próxima del parque educativo. Yo digo que es un acierto, porque es que Granada en este momento debe ir compitiendo, entendamos bien el término, con otros pueblos o ciudades. Si usted mira, por ejemplo, el piso del parque está muy rajado o partido y vale la pena mirar todo eso, el parque en sí en el centro, el kiosco, el futuro kiosco, eso todo es importante.
Además, como tradicionalmente se ha dado lo de la feria, pues a uno le daría como pesar que eso salga de ahí, en el sentido pues de que ha sido toda una vida. Pero si queremos mirar un parque limpio, más aseado, que se ajuste a las normas actuales de sanidad y en fin, y del desarrollo de los pueblos, sí vale la pena pues que la trasladen para que realmente haya un parque agradable. Y entendiendo que también ahí está en proyecto para terminar el parque educativo, entonces se vuelve también un centro para uno estar en familia o en comunidad o en grupo, y vale la pena esas obras de desarrollo. Me parece que es una buena oportunidad que la administración municipal recupere el parque. Parece que debe ser un sitio de encuentro de los granadinos como hace muchos años, de pronto organizando de nuevo el kiosco en la parte que estaba antes. De pronto ahora con el parque, la cuestión está del parque educativo, creo que también debe coger mucha importancia el parque principal. También que de pronto la administración municipal organice que de pronto entren carros allá a la plaza para que mejore la gente. También hace falta en el parque principal una heladería donde la gente puede ir con la familia a tomar tinto fresco. Si aquí en Granada, desafortunadamente, aquí me duele salir con la familia a tomarse un fresco. Aquí hubo una heladería, son puras cantinas, hablando realmente. Sería bueno que en el parque principal alguien, una persona pudiente, pudiera organizar en la plaza principal allá una heladería donde la gente fuera a tomar su fresquito con su señora. Y ahora con el arreglo del kiosco, de pronto se mejora esa situación. A veces con un prurito pues, de que hay que remolar por remolar. Yo el parque como ahora, el centro como tal, lo veo pues más o menos, porque no hace mucho que hay un gran trabajo a eso. Y también con esta cruz alrededor. De pronto lo del piso de la plaza y todo, interesante. Lo que pronto otros han dicho sobre un sitio de encuentro, digamos kiosco, pues mejor ubicado, más acogedor, sí. Porque es que realmente es el parque principal, así lo hemos llamado nosotros, porque sabemos que por historia, pues Granada, cuando de Las Vegas fue trasladado, ahí en 1914, ese fue el centro, ahí está el templo filial y ese fue el epicentro. Ya se dio en Granada varios fenómenos, que fue la construcción del templo aquí parroquial arriba, que ya fue a principios del siglo, pues, del siglo XX, 1925, hasta que se inauguró en el 40. Y luego vino la variante, que fue por ahí en la década de los 60, que también ya la habrían devolvido el epicentro del pueblo comercial y demás. Pero retomar el centro sería muy, muy interesante, darle vida nuevamente, porque hay atractivos allá. Y ahora está el templo filial, está la estatua del padre Clemente Giraldo, que es una estatua majestuosa, entre el centro histórico, pues todo lo que hay, por ejemplo, y el palacio municipal, ahora el parque educativo. Entonces es necesario. Y como han dicho otros compañeros, es decir, es tener como unos espacios acogedores para que la gente llegue, se encuentre, ¿no es cierto? Pienso con respecto a la remodelación del parque, que sería muy importante que se hiciera algo, a ver si se le vuelve a dar vida a la plaza. A mí me parece que es un sitio muy, muy bueno para uno ir, relajarse con la familia, estar, que hubiera pues como en alguna parte donde verdaderamente se pudiera uno sentar a conversar, a tomar un tintico, lo que sea, pero me parece muy bueno. La idea de remodelar el parque y de darle de nuevo vida a la plaza me parece espectacular, porque ya los negocios de la variante prácticamente no dan, pues como, ¿cómo se dice?, abasto para la gente. Entonces buscar sitios que verdaderamente sean sitios de pronto más familiares, que al kiosco le vuelva a dar la dinámica que tenía anteriormente, que se ubique mejor ubicadito. Pues yo creo que el parque principal, lastimosamente, digamos, lo está como un poco abandonado. Yo creo que en parte es por el uso que se le da, cierto, que no tenemos un parque principal, yo creo, sino un parqueadero municipal. Entonces esa cantidad de carros pues, que hay ahí a falta de un parqueadero, yo creo que hace que el parque principal no sea como tan atractivo para uno decir que se va a ir pues, un día para allá a caminar. Y tal vez eso lo vimos ahorita en la temporada de diciembre, donde no tuvimos ningún carro en el parque principal, eso era otro cuento muy diferente, cierto. Bueno, frente a la remodelación del parque, pues en este momento la verdad es que conocemos tampoco de lo que la intervención que se va a hacer en el parque. Me parece que es un proyecto pues que no se ha socializado, no veo por ningún lado una maqueta, no veo pues como que nos hayan convocado y nos hayan dicho, vea, el parque va a quedar así. Entonces, digamos, la expectativa es alta en cuanto al cambio que se le da pues como al parque. Pero sí, de verdad, que si no conocemos qué se va a hacer, pues la expectativa, pues no sé, se genera una expectativa de incertidumbre.
La comunidad tiene varias expectativas en cuanto al nuevo aspecto de la plaza, aunque no conocen cuáles serán los alcances del proyecto. El 23 de febrero se hizo la socialización con representantes de la comunidad. Allí los asistentes nos dieron a conocer su punto de vista. El 23 de febrero se hizo la primera socialización de este proyecto con personas de la comunidad y representantes del Comité Interinstitucional. Allí se conoció el alcance real de las obras que están contempladas en el programa. Hoy tuvimos una reunión de socialización del proyecto de remodelación del parque de la plaza principal con funcionarios de FONADE, con los contratistas y obviamente con la comunidad, con el ánimo de nombrar la veeduría ciudadana para el proyecto que ya arranca su ejecución. ¿Qué conclusiones se sacan de esta sociedad? Bueno, hubo dificultades porque es un proyecto que de pronto no fue bien socializado. Básicamente concluiríamos que hay puntos a tratar que no se pudieron definir aquí porque el espacio no lo permitía, pero que quedan pendientes de una próxima reunión, como lo son el que posiblemente con la remodelación del parque no va a quedar circulación de tránsito o de vehículos en la plaza principal a todo el alrededor, porque al frente de la iglesia, según la propuesta, va a quedar peatonal, o sea que nos quedaría en sentido en una U la plaza principal y no nos daría movilidad a los vehículos. El otro tema es el momento de inicio de las obras, porque se nos hace la petición de parte de la comunidad que la Semana Santa es un espacio importante para todos los granadinos y obviamente si iniciamos las obras antes de Semana Santa va a dificultar que en la plaza principal, sobre todo las actividades que se hacen el Viernes Santo, se puedan realizar. Y como punto importante, que sí se nombró la comisión, la veeduría ciudadana, y con ellos se definirá si el proyecto se le hace una suspensión de un mes más o menos mientras pasa la Semana Santa, se define con claridad cómo quedan los diseños definitivos, o la otra opción es que vayamos mirando y en el transcurso de la semana se le informe a la comunidad granadina qué decisión se tomó, si se inician las obras y definitivamente con qué alcance sería el proyecto. Las personas que asistieron expresaron sus opiniones sobre esta intervención, que va más allá de un cambio en el aspecto visual. Temas como la movilidad, la feria y la Semana Santa fueron los temas que generaron mayor inquietud. Un día después de la socialización, se definió que las obras iniciarán el 28 de marzo, esto con el fin de no afectar el normal desarrollo de la Semana Santa. Recuerde visitar www.desdegranada.com, donde encontrarás estas y otras noticias. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Ya se completaron 9 meses de trabajos en la construcción del parque educativo en Granada. El director de la obra de construcción del parque educativo nos cuenta los avances que se han tenido en estos meses de trabajo. En el momento vamos aproximadamente en un 50%, de acuerdo al cronograma, al último cronograma que se presentó, vamos aproximadamente en el 50% de avance. Estamos pendientes ya, digamos, de salir de una estructura que nos falta, que es el módulo de las rampas, que es lo más alto, para presentar un, digamos, mayor avance y unas actividades pues, que son dispendiosas, pero son en más corto tiempo. Recordemos que la construcción se realiza donde funcionó la Casa de la Cultura e inició en mayo del año 2015. Tenemos una fecha de entrega tentativa, le contractó al momento del 11 de abril. Hasta el momento sí, indica que esa es la fecha y pues estamos haciendo, digamos, todos los esfuerzos para poder llegar a esa fecha.
Ya pues dependemos de otros factores que ojalá no se presenten para poder llegar. El tema de clima, bueno, imprevistos que se dan a veces en las obras y bueno, cosas que uno de pronto en el momento no las tiene pensadas. Esta obra, junto con la remodelación del parque principal, dará un mayor atractivo a la plaza, cuyo fin es que la comunidad se apropie nuevamente de este espacio y lo disfrute en familia. La Asociación de Agricultores de Granada realizó su asamblea de asociados y proyecta abrir mercado con diferentes productos. El 20 de febrero se inició la asamblea de la Asociación de Azoagricultores de Granada con el fin de analizar el trabajo que se viene haciendo y proyectar nuevos procesos a futuro. En este encuentro participó la comercializadora Manantiales, con la que se tiene un convenio. Pues eso es un proceso muy bonito, llevamos 7 años, cumplimos, este es nuestro 8º año donde hemos hecho un trabajo muy importante con toda la asociación, donde hemos generado confianza y hemos procurado que todos sus productores pues tengan un buen precio y obviamente pues que puedan mejorar también su calidad de vida a través de este producto. Pues ya por el tiempo que llevamos trabajando con la asociación, se han venido creando como nuevas oportunidades para la gente y que no solamente sea mora, sino también otros productos que produzcan, porque la mora es solo de tierra fría y como Granada tiene varios climas, entonces estamos dando como un abanico de productos que todos los podemos comercializar a través de pues nosotros que somos los aliados. Pueden ser pepinos, maracuyás, fresas, ochuvas. Y precisamente era el tema que estábamos tocando de tener otros mercados, otros productos. Se ha venido trabajando desde hace 7 años con el aliado comercial que es Wilfer Zuluaga y John Jairo Patiño. Siempre hemos trabajado porque ha sido gente seria, le ha respondido muy bien a la asociación con los pagos. Se busca ampliar la oferta de productos gracias a la confianza que durante este tiempo se ha generado entre la asociación, la comercializadora y los campesinos. Se han trabajado con ellos porque han sido unas personas muy serias, le han cumplido a la asociación, han comercializado toda la producción de mora que a sus agricultores está trabajando y en cuanto a se está pensando también en la transformación del producto de mora, es por eso que se encuentra construyendo un centro de acopio para transformar el producto, darle un valor agregado a una parte de la mora que se tiene en Granada. Además, se busca promover las buenas prácticas agrícolas y para darle un valor agregado al producto, en nuestro municipio son alrededor de 100 familias las que obtienen sus ingresos de cultivo de mora. Antes como siempre se veía bajar en el carro que era la papa, el tomate de árbol, ya la zona fría ha dejado de cultivar mucho en cantidad de esos productos, sino que se dedicó más a la mora porque les ha dado un buen resultado, porque la mora es un producto que cada 8 días prácticamente ellos están sacando al mercado y tienen con qué sobrevivir. Es por eso son unos enamorados de la mora, porque han visto que es un cultivo que a lo largo de ya 7 años les ha dado el sustento de sus familias. Semanalmente se producen y comercializan entre 10 y 15 toneladas de mora. También se viene trabajando en la construcción del centro de acopio. El proceso de la construcción del centro de acopio yo pienso que está avanzando significativamente porque ya en estos 8 días se va a realizar el vaciado de losa y ya se está presentando un nuevo proyecto que es para la maquinaria, la transformación del producto. Pero se cuenta con el acompañamiento del municipio y en la parte pues de asesoría, de formulación de proyectos con otras instituciones que hacen presencia en el municipio de Granada. La coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Granada nos habla sobre el retorno en el municipio. A todo el municipio de Granada tomó por sorpresa la publicación de un medio de comunicación nacional donde se afirmó sobre 40 veredas deshabitadas, desconociendo la realidad que se presenta en el municipio, la cual es completamente diferente.
En el municipio nos encontramos 11.057 personas dentro de la caracterización municipal que se hace, es como el registro del DANE del municipio. ¿Qué equivale más o menos al 98%? Al 98% de la población de Granada es población víctima. En los últimos años el retorno ha sido masivo a las veredas después de los desplazamientos que se han realizado. En Granada en la fecha contamos más o menos con 500 familias que han retornado a la zona urbana y rural desde la época de la violencia del año 2002. Para la década de los 90 se registró un censo poblacional de 18.000 personas aproximadamente. La situación cambió radicalmente en el año 2000, acentuándose un alto porcentaje de desplazamiento generado por la crisis social a causa de la agudización del conflicto armado. Pasamos a tener 5.700 personas. En el año 2016, hasta la fecha han retornado 13 familias que se han ubicado en la zona rural del municipio de Granada. Tenemos familias en Los Medios, en Santa Ana y otras familias en zona fría. Esas personas vienen a la administración, se reportan como personas retornadas y luego de iniciar el tema del retorno, comenzamos a incluirlos en los proyectos que tenga el municipio para ellos y en las demás bases de datos. Desde el año 2000 hacia adelante, en el municipio y gracias a las fuerzas vivas de la localidad, se comenzó un arduo trabajo para recuperar la dinámica social y económica, afectada por los hechos violentos. Teníamos antes pensado que la vereda San Miguel, pero la vereda San Miguel también tiene habitantes. Hasta la fecha, todas las 52 veredas de Granada, incluyendo pues Corregimiento, están habitadas. Para el año 2003, se logró la reconstrucción física gracias al apoyo del gobierno nacional, departamental, local, colonias granadinas y al comité interinstitucional, un hecho sin precedentes en la historia del país. El municipio de Granada fue cogido por el desminado en el año, el 10 de agosto del 2010, el cual tenía 106 denuncias, de las cuales a la fecha hemos investigado 248. Tenemos 58 pendientes por investigar. En este proceso y gran labor de desminado, se han barrido 410.650 metros. Se han encontrado 168 minas antipersonales. Se han encontrado 5 muses, que son municiones usadas sin explosionar. El adelanto del municipio lo tenemos en un 58%. De las 52 veredas de nuestro municipio, tenemos 30 veredas libres de sospecha de contaminación por esta amenaza. Tenemos 12 pendientes por investigar. Tenemos 3 veredas las cuales no ha ingresado la población civil. Y tenemos 7 veredas donde se encuentra la unidad de desminado adelantando sus técnicas de desminado manual. El retorno se fue presentando. Inicialmente se creó un programa desde Granada Siempre Nuestra, Administración Municipal, Coo Granada, CREAFAM y Colonias Granadinas. Se propició el regreso de muchas familias. Bueno, si las cosas salen como se tiene planeado, Dios mediante, yo creo que en el primer semestre del año 2017 estamos entregando el municipio libre de sospecha de contaminación, siempre y cuando pues no sigan apareciendo denuncias y se pueda desarrollar el proceso desminado como se viene hasta la fecha. Posteriormente, desde el Gobierno Nacional, con la Unidad para la Atención a las Víctimas, la Alcaldía de Medellín, sumado a todos los esfuerzos en lo local, se fue generando de nuevo el repoblamiento del municipio. Para el cuatrenio del 2012 al 2015, se presentó un regreso de más de 300 familias. Nuestra recomendación es que por favor avisar al desminado humanitario, los que nos encontramos acá encargados de investigar las minas, como es el equipo de estudio no técnico número 4 de acá del municipio, y por favor no manipular, ya saben que esto es un enemigo mortal, es el soldado que no duerme, no descansa, y por lo tanto lo más recomendable es que por favor no lo vayan a manipular, no vayan a coger objetos extraños porque esto les puede causar una lesión grave, inclusive la muerte. Ya sabemos que esto es algo que no discrimina. Desafortunadamente nos toca vivir esto en el oriente antioqueño y tal vez en todo nuestro país. Entonces, por favor, no manipular objetos extraños que puedan observar o encontrar. El desminado humanitario que actualmente se realiza ha propiciado y fortalecido el retorno, puesto que muchas veredas se declararon libres de sospecha de minas antipersonas,
generando más confianza en la población. Hemos llegado al final. Lo invitamos a disfrutar de la programación de nuestro canal local, Baos TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Pues tiene tres ítems importantes, ¿no? Que son pues la venta ambulante los fines de semana de vendedores, la feria ganadera y el estacionamiento de los buses escalera que llamamos chivas, ¿no? Digamos, esos son los tres pilares importantes del parque, ¿no? A raíz de eso surgieron unas necesidades de mejora al tratarse de uno de los espacios públicos más relevantes del municipio. Entonces, ¿qué se planteó, qué planteó FONADE para el mejoramiento del parque? Renovación de la plaza con losetas, andenes y jardineras. Básicamente esos fueron los tres pilares importantes para el mejoramiento del parque. La necesidad de mejora al tratarse de uno de los espacios públicos más relevantes del municipio, ordenación de las diferentes actividades que se desarrollan y protección ambiental de los monumentos existentes, la iglesia, la alcaldía, las estatuas, los bustos, ¿sí? Teniendo especial atención con la feria del ganado y los puestos ambulantes para los problemas de uso compartido que se generan, ¿no? Teniendo en cuenta que hay veces, digamos, el tema de la feria ganadera con el tema de los vendedores ambulantes, eso genera de pronto un trastorno en la parte de reubicación en el parque. Entonces, bajo ese criterio fue que se pensó en hacer un rediseño del parque, ¿no? Dotar de la correcta iluminación al espacio público, o sea, el parque cuenta de pronto con una iluminación como pobre, ¿no? Como se puede observar en esos momentos, ¿no? Entonces, también surgió la necesidad de mejoramiento de la parte de iluminación, que en la actualidad es muy deficiente, ¿no? Dotar a la plaza de un mobiliario urbano, ya que, como podemos ver, de pronto el parque sí tiene una silletería y todo, pero se pretende que no sea solamente eso, sino que haya un bebedero para los que quieran tomar agua, de pronto que hayan unas iluminarias mejores, unos alcorques, que es para la protección de la arborización, que hayan unos bancos en concreto, que hayan unos juegos infantiles para que los niños también se puedan divertir, etc. Ese es el plano, así en planta, cómo va a quedar el parque, ¿no? Lo que aparece en color, ¿sí? Lo que aparece en color en la parte superior e inferior, esos son los andenes, ¿no? En los andenes. Lo que está en la mitad va en una loseta de un área mayor, una loseta de 60 por 40 y la que vale la... que nos muestre allá que es como estamos indicando, pues, que está hablando. Bueno, el parque como tal es ese sector de acá hasta acá. Lo que pasa es que inicialmente FONADE tenía contemplado en el proyecto otras actividades, ¿sí? Pero a lo último, lo que es la parte de vía no se va a hacer, ¿sí? Entonces, como este es el plan original entregado por FONADE, entonces aquí contempla, digamos, más cosas, como decir, toda esa parte de acá, incluyendo esto de acá, pero esa parte de acá, que es la vía, que está ubicada en la parte de allá. Aquí abajo. O sea, que alrededor del parque no lo van a intervenir. Exacto, solamente lo que vamos a intervenir es la plaza actual y una parte de la vía que es para abarcar el área del plano de diseño. Porque el plano de diseño tiene un área aproximadamente de 1.300 metros cuadrados. Pero el parque actual tiene un área de 750, 760. Entonces el excedente del área toca tomar parte de la vía para cumplir con el área, que sería esta, mira. Viene acá, perdón, así. En una ubicación, ¿qué parte de la vía no se va a intervenir?
Sí. O sea, es que cogen parte de la vía, sí, pero no la tocan. No, yo sé que sí, pero hay tres partes de la vía que la van a intervenir, ¿sí o no? Sí. Estamos sí, está aquí. ¿Está la iglesia? Sí, me la calle. No, la iglesia. Sí, pues mira. ¿La iglesia es este lado? Sí, mira, póngale cuidado. Es, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Acá sería la alcaldía. Acá sería la iglesia, ¿sí? Esta vía de acá es esta de aquí al frente, ¿no? Exacto. Entonces, esta de acá que aparece en esa parte de acá, que es el diseño que tiene pensado, que tenía pensado Fonae en su principio para hacerlo de la feria ganadera, es esta vía de acá. ¿Sí? Es esta de acá. La parte más ancha que tiene. La parte más ancha, exacto. Pero esa de acá no se va a hacer. La parte despejada, ¿sí? Exacto, no se va a hacer. Entonces se va a hacer esto de acá, que lo del parque acá, y cogería este andén de acá, cogería esta parte del andén de acá, y cogería esta de acá, que es esta de acá principal, o sea, cogería, ¿qué cogería de vía? Cogería esta de acá, que es esta de acá, ¿sí? Ajá. Y cogería esta de acá, que es esta de allá. Y lógicamente que toca, que eso está en plano, ¿no? Toca hacer un replanteo con topografía y hacer un digamos, como se dice nuevamente, un replanteo para ver cuánta, digamos, qué parte de área de vía se cogería, porque sí hay que tener en cuenta algo, que si en el plano se coge mucha parte de vía, pues eso hay que reevaluarlo, porque entonces no habría buena movilidad para los vehículos, que eso es bien importante, ¿sí? Pero pues eso ya se haría cuando empecemos a hacer el replanteo, pero inicialmente en diseños se tomaría esa parte de vía acá, que formaría andén, que sería esa parte de acá, y todo ese sector de acá, de acá, que es esta aquí al frente, que sería buena parte de la vía también. ¿Sí? O sea, al frente de la iglesia sí intervendría. Al frente de la iglesia ya se intervendría. La que sube por el lado de la iglesia. No, 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 ya las interviene. Es que mira, no se interviene la vía. Mira, venga, le muestro nuevamente algo. Digamos. Si tenemos lo frente a la iglesia y frente al palacio. Mira, esta aquí es la alcaldía. Sí, y la iglesia al lado. Esa es la iglesia. Y la casa de Iván en la esquina. Pero mira, algo bien importante que de pronto no lo he dicho claramente. Mira. Posiblemente el parque existente es esto, mira, así como viene acá el puntero. ¿Sí? Hasta acá y hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte de acá de la vía no se intervendría, porque eso no forma parte del contrato, que es lo de la feria ganadera, que es esta parte de la vía. Pero sí cogería un pedacito de la vía, que es esto, mira, por donde voy acá el puntero. Que es lo que va pegadito al parque. ¿Sí? Eso, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cogería esta vía un pedacito, que es esta de acá, cogería buena parte de esta vía acá, que es esta de acá, y cogería una parte también de la de acá subiendo, que es toda esta de acá. Y la única que posiblemente no se tocaría sería esta de aquí arriba, la que es de arriba. Esa, la del frente. Se llama la Bolívar. La Bolívar. Esa no se toca. No, la Bolívar no. La Bolívar. Van a intervenir. Ya donde parquean los carros, ya, o sea, ellos van a quedar con. Las tres se van a intervenir. Las seis, por acaso, ya se intervenir. O sea, pero la vía sí queda como está, no la van a. Posiblemente, digamos, lo que se intervendría entonces serían las tres: esta y esta. Como digo, eso está en el papel, toca hacer el replanteo con topografía, que la topografía es la que nos dice exactamente, de acuerdo a las áreas, que se tomaría en ancho y que no se tomaría. ¿Para cuándo estaría Andrés ese replanteo? Pues eso empezaríamos de este lunes en 8, si Dios quiere. Empezaríamos con eso. Por ahí unos 2 días. Con base a ese replanteo, hacemos el encerramiento. Entonces sabemos dónde empieza el parque, dónde terminaría. Entonces ahí haríamos el encerramiento y sabríamos más o menos qué espacio quedaría de vía para que circulen los vehículos, ¿sí? Pero el encerramiento queda para circular en. O sea, por ejemplo, mira, o sea, ¿cómo sería el encerramiento? El encerramiento. ¿Y se van a intervenir más? Exacto, o sea, como el parque no es grande, ¿cierto? El parque en cierta manera no es, digamos, no habíamos pensado aquí con el interventor, es encerrar toda el área, digamos. Este es el ancho de la vía, digamos, y aquí es el ancho de la vía. Entonces encerraríamos una parte de la vía, se encerraría. Parte de esta vía de acá al frente se encerraría, parte de la vía aquí subiendo se encerraría,
y cogería aquí el bordecito de la vía, la que queda aquí arriba, ¿sí? Eso sería pensado inicialmente, pues porque así nos va, así vamos a rendir más en las labores, las demoliciones van a rendir más, va a haber más corte de trabajo, ¿sí? Por se garantizaría la circulación, pues, el tránsito normal. La movilidad. Exacto. Sí. Se garantizaría la movilidad, sí. Bueno, esto de pronto no se ve con mucha claridad, pero esos son los perfiles de cómo va a quedar el parque. Pues el parque va a tener varios niveles, ¿sí? Va a quedar con varios niveles, como la topografía acá es bien, ¿sí? Entonces, lógicamente que el parque no puede quedar plano porque pues el movimiento de tierra sería un parque extremadamente costoso. Entonces, se va a manejar niveles, va a tener varios niveles, así como está actualmente con niveles, con escaleras. ¿Cuántos niveles va a manejar? Pues va a tener más o menos de 3 a 4 niveles, ¿sí? Posiblemente. O sea, los que son los andenes sí van a tener ya unos desniveles bastante considerables, ¿sí? Pero ya de internamente el parque sí va a tener unos niveles leves, que no sé, a la vista pareciese que fuera plano, pero va a tener unos niveles pequeños para la movilidad del agua cuando llueva, tenga como una escorrentía, ¿no?, del agua. Ordenación de la, o sea, ¿qué se pretende con ese nuevo diseño? Pues ordenación de las instalaciones de los puestos de venta ambulantes, que haya en unos sitios, de acuerdo a esas áreas, donde diga de pronto, dispongan ustedes, digan, uy, esa área es para el vendedor ambulante, o esas dos áreas, o esas tres áreas, para que no se presente un desorden en el parque, ¿no? Para preservar la funcionalidad del espacio libre. Mejorar los accesos a los distintos niveles del parque. Como ustedes pueden observar, el parque es deficiente en la parte de movilidad de un discapacitado, ¿cierto? Un discapacitado con una silla de ruedas es bien difícil que pueda acceder. Entonces, aquí se pretende o se busca de que hayan unas rampas para movilidad de discapacitado y que los niveles no sean, digamos, prudentes para alguien que de pronto tenga problemas de caminar o algo así, ¿no? Este complemento, qué pena, es un poquito más de la garganta. Esas franjas que se le van a robar a la vía, por así decirlo, es porque el parque carece de zonas de circulación. El parque está más pensado como a la prioridad de los vehículos, ¿cierto? No debería ser así. Bueno, ese es un corte más de detalle del parque, ¿no? O sea, el parque va a contar con mucha seguridad porque se le van a construir unos muros de contención entre niveles y niveles. Los niveles que va a tener el parque, digamos, se van a separar a través de unos muros de contención, como podemos observar acá. Esos son muros de contención que van a reforzar con varilla gruesa, con varilla de media, y los flejes van a ser con varilla de 3 octavos. Una buena distancia, va a ser un muro en concreto de 3000 PSI bien reforzado, ¿sí? Y a su vez la placa de los andenes va a ser en una placa de 3000 PSI con losetas y reforzada con malla electrosoldada, como lo indica aquí el perfil de el corte de aquí del parque, ¿no? Este es el plano en planta de la parte mobiliaria, como, o sea, la dotación que va a tener el parque. El parque va a tener, pues, barandillas entre los desniveles que vaya a tener, entre un nivel y el otro nivel del parque, va a estar separado por unas barandas, ¿no? Para que de pronto no falte el niño que empuje al otro y pues, eso genere un accidente, ¿no? Entonces va a tener unas barandas. Las barandas van a venir, pues, en el diseño inicial van a venir por acá, van a venir barandas. Todo lo que viene en rojo, buena parte, ¿no?, va a venir con barandas, va a venir con canecas para la basura, bebederos. Mire, va a venir un bebedero por acá, que estaría ubicado por este lado de acá, ¿sí? Va a venir, como digo, inicialmente el contrato tenía establecido unos bolardos, pero ya los bolardos no iban a ser, porque los bolardos era para delimitar la zona de feria ganadera, pero los bolardos sí no vienen. La iluminación, mire, como pueden observar, el parque va a quedar bien iluminado. Eso que viene aquí en azul son las luminarias. Vienen hartas luminarias, va a quedar muy bien iluminada. Luminarias sencillas y luminarias dobles, ¿sí? Va a quedar con buena iluminación.
Sí, por ahora del día, sí. Van a venir con alcorques. Los alcorques son pues, las protecciones que tienen en la base de los árboles para que no dañen las raíces, para que se vea más estético el parque. Van a venir con bancas en concreto prefabricadas alrededor del parque, ¿no? ¿Cuántas? Pues, ¿o ese nivel de detalle todavía no lo manejo? Pues se van a ubicar en cada sector. Mire, esas son las áreas, digamos, distribuidas del parque. Esta es una área, este es el área del parque como está actualmente, ¿no? Esta de acá, ¿no? De la cafetería. Del kiosco. Del kiosco, sí, esa es. Entonces, van a venir, pueden venir cuatro. Son como cuatro aproximadamente, distribuidas a lo largo. Algo importante que se va a hacer en el parque es que todo lo que son los monumentos y los bustos se van a ubicar en un solo sitio, en un solo salón. Ese salón que aparece acá van a ser ubicado, ya no va a estar como está actualmente, que están regados alrededor del parque, sino que en un solo sitio se van a colocar los bustos para que esa área se vuelva como un área cultural, sea como un área de cultura, de actividades culturales. Y seguramente a un mismo nivel de altura, algo así que quede. Exacto, ojo, sí. Los bustos claro. Tienen todos los niveles. Claro. Como yo le decía, como me pregunté al alcalde que sí, cuántos niveles tenía el parque, sí, el parque va a tener 3-4 niveles. Entonces, digamos, acá va a tener un nivel, que es el nivel donde están los bustos. Acá va a tener otro nivel, esto tiene otro nivel. Y se separan por las escalerillas, ¿no? No, y pero que los bustos van a quedar al mismo nivel todo. Exacto, claro. Perdón, pero, el mismo nivel, sino al mismo y el mismo lugar. Pero, por decir algo, el que la construcción, como está el busto de el padre Clemente y algo que es más alto, eso se tumba. El busto de... Pues inicialmente se ha contemplado solamente del monte y la reubicación. No habla nada de demolición ni nada, y no de monte. Pero es que eso de la movilización se debe estar conservando la altura, sí, la de la altura, ¿no? Para que quede bonito, que no quede nada. Ah, ya. Entonces los pasamos y ya. O sea, ustedes quieren es que queden todos al mismo. Bueno, pero el padre Clemente Hirano sí debe estar resaltando. Esa es la figura única. Esa es la figura que tiene que quedar. Lo que pasa es que aquí los bustos tienen diferentes alturas. Sí, pero por ejemplo, el significado que tiene el padre Clemente Hirano para Granada es. Además, en su momento, qué bueno fuera poderse recuperar la originalidad de ¿cómo se llama eso? Como el mar. ¿Ah? Donde está, no es, sino el pedestal. El pedestal, que es alguien le dio por pintarlo. Pero eso es puro granito demasiado calidoso. Se mantenga natural. Sí, que si de pronto se pudiera recuperar, sería una... Claro. Ese es el mobiliario que se piensa instalar acá en el parque. Las barandillas, así como aparecen acá. Tubo metálico Cold Roll. ¿Ese metálico es qué? ¿Aluminio? ¿Qué? ¿Hierro? ¿Acero inoxidable? ¿Acero inoxidable? Debe ser porque ya... Canecas en malla, también en acero inoxidable en malla. Un bebedero, ese viene como el que aparece acá, el que es acá. La caneca como esa, de esa de la mesa, y las barandillas como esa. Las luminarias van a ser similares a esas o parecidas. Los bancos van a ser como esos, en concreto prefabricados sin espaldar, ¿no? Como aparecen acá. Y los juegos infantiles van a ser parecidos a eso, son menos de ese estilo. ¿Por qué no le han arreglado los banquitos? Pues así está contemplado en el diseño, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Vamos a hablar de eso, me parece que es importante. Porque es que